A favor de Luisa María. Gobierna el estado de Leonel, que es periodista, algo sabrá. Ok, ahora tú estás viendo las últimas encuestas, está arriba. ¿Cuál crees que va a ganar? Yo estoy confiado en que va a ganar. Faltan 8 días, hay que darle muchas ganas, no hay que confiarse. Y hay que convencer a las familias de que salgan a votar. Si las familias votan, repito, si los michoacanos, hasta luego. Si los michoacanos se atreven a hacer un cambio, no hay duda, va a ganar. Es un llamado para el camión, para que como dice, voten y también para que no haya miedo. Estoy yendo y viniendo, pero voy a venir mañana, el martes y el miércoles. Gracias. Todas situaciones distintas, son situaciones diferentes y los buenos candidatos no tienen nada que ver con el género. Hay buenos y malos candidatos, hombres y mujeres. ¿Qué sabes? Y no hay que confundirlos. Sí, por supuesto que el PAN es un partido de instituciones muy democrático donde nos gusta debatir, contrastar ideas, proyectos. Y va bastante bien. Yo tengo confianza en que todo va a salir muy bien. ¿Qué tal la convocatoria? Sí, creo que sale pronto, no tengo la fecha precisa, pero ya el presidente la dejó a hacer algo de la fecha. Muy bien, muy entusiasmado, tocó muy bien, trae muy claro que es lo que va a hacer, ahora trae mucho resultado. También muy contento por la gente muy entusiasmada, la gente echa para adelante, no tengo la menor duda. La gente tiene confianza y si la gente sale a votar, es como un así que ahí sí, más ¿no? Pregúntenle a los funcionarios o a los estudiantes para acá atrás. Yo veo cómo va a ser esa familia. Por eso yo esta cosita para las colaboraciones, teniendo en cuenta que los colaboradores en el proceso electoral son los que cobran. No, aquí no le, ahora sí que no le busquen tres pies al gato. Aquí eso es un evento ciudadano, lleno de familia, lleno de niños, lleno de entusiasmo, de gente que quiere cambiar Michoacán. Gracias. Significa que para el panismo no hay nada más importante que ganar Michoacán. Estamos todos aquí apoyando a Cocoa. Nos da mucho gusto, tuvo un gran evento, tuvo un gran cierre de campaña, mucho entusiasmo, muchas familias, muchos niños, como en todos los eventos del PAN. Y estamos ciertos de que si la gente sale a votar el domingo, va a ganar el PAN, la nueva alianza, y Cocoa va a ser gobernador. Todas esas personas que se reunieron están garantizando prácticamente el triunfo de la candidatura. Lo que esto demuestra es que el proyecto del PAN y de Luisa María Calderón está aprendiendo, hay un gran entusiasmo, la gente le tiene confianza, la gente confía en que puede haber un cambio en Michoacán, que ese cambio es a través del PAN. Estamos muy contentos y muy entusiasmados, fue un muy buen evento, una gran respuesta de la gente y la gente está contenta. Eso lo decide el partido. Nosotros están los estatutos. Gracias. Bueno, ya nada más por último. Ayer estuvo en la reunión de ¿por qué no estuvo usted aquí si se pudiera saber? Y aparte, que nos felicitara este rato que hace el crimen organizado. ¿Qué se necesita que hayan venido aquí a la reunión? ¿Cómo
¿cómo se plantea ese reto que vaya a tener acá? Bueno, es muy importante que la reunión de CENC que se llevó a cabo el día de ayer, pues haya sido en Michoacán como apoyo a la candidata gobernadora, como apoyo a nuestros candidatos a diputados locales, como apoyo a nuestros candidatos a presidentes municipales. Y qué bueno que fue aquí. Y de eso se trata, de que todos estemos con todo apoyando este proyecto. Gracias. Seguimos dando por aquí. Gracias. Gracias, mi amable, gracias.